Le toca a la Dayana. Anda huyendo. Dayana, yo la quería Dayana, Benito, la Dayana anda cierto humor, como no sé, anda bien enojada. Imperativa. A mí ya me rechazó dos veces. Dos veces me rechazó. No la vas a tocar en tu vida. Vaya, Dayana. Ay, no, me rechazaste vilmente. Vaya. Revolvidos hay que dar. No, gracias. Va. No. ¿Cuál de los dos? No toqué, vaso o plato. ¿Qué opinas? ¿Vaso o plato? ¿Vaso o plato? Lo que tú quieras, mami. Vaso o plato, no plato. Yo digo que coja vaso. Ángela. ¿Puedo que te... Quiero ver. Ay, el vaso. También. Amárrenla. Mi vida, venga, le voy a poner pañuelo. Ya te ve aquel, así. Espérate que no mire. Espérate que no mire. ¿Te acuerdas? Apúrese, niña Colín, apúrese. No me aplastes más la nariz. Mejor que te aplastes. Hacerlo lo mejor que puedas. Vaya, después que le demos esto a la Dayana, vamos a destapar este. A ver qué es lo que... A ver qué tiene. Ah, te miro. No, ya, no puedo ya. No se mareé. Ay, me mareé. Ay, me mareé. Ya echa más. ¿Quiero más? Nadie sabe, nada. Esta la palma. Hasta mi hijo que próximamente iba a ir al mundo se la volvió. No, es rica. A mí me gusta. Dale, pues. Es rica, Dayana. Dale, pues, dale. En vitamina E. No, poquito dele, porque es algo fuerte. Sí. Bichas, huevos no ven a atrever a nada. Aquí no hay nada. Ay, si elegiste eso. Tengo chuguillo. Abra la boquita. Abre la boca. Abre la boca. Para la nariz. Para la cuchara. Abre la boca, Dayana. Abre la boca. Ella no es viva. Abre la boca. ¡Curate! Dayana. No, pues. ¿Qué es? ¿Qué es, Daya? Yo ¿sabes? Yo tampoco. Mira, solo sé que me durmió la lengua. Ni yo. Mi amor, se superaron unas pamitas. Ayúdame. Ya, ¿no sabes? No. Va, destápenla y después que vea. ¿No sabes qué es? Ah, no sabes. Es esencia coronada. Corona esenciada. Yo me echaba los grandes tapas. Corona esenciada. Vaya, háganse todas para atrás. Vamos a destapar el último. Para atrás, tras, trabillón. Pero sandía se me va a la tata. ¡Ey, después jugamos tu rango tan! Espera, párense. Chicas, chicas, a la cuenta de tres van a ver de lo que se libraron. 1, 2, 3. ¡Ah! No, bueno. Dayana, yeah. Yo este plato. No, gracias. Ay, bicha, yo allí hubiera estado eruptando todo el día. Apóyame. Qué bueno, qué bueno. Aplausos para el plato. Vale, pero como la camarógrafa no probó nada, ella se comerá un ajo entero. ¡Sácala! Dicen que eso es buenísimo. Ah, tomate. Para el corazón. Buenísimo. No. Se libraron, fíjate, ya sentía que la Dayana le tocaba. Me acuerdo una vez que cuando yo estaba más pequeña, que me cayó una payuga la mamita, yo no me podía levantar de la hamaca. Mi mami me hizo el juego completo, aritos de ajo, collar de ajo, no, en serio, me llenó el pecho de ajo y toma de ajo, mamita. Quedé traumada, pero créeme que ese día fue esas joyas que tenía, esas prendas que yo tenía en mi cuerpo. Tápame la nariz. Claro, y contá lo que me dijiste. Que le tape la nariz. Que me tape la nariz. Ah, vaya, hoy sí, chicas, le puedo contar la triste historia que yo no les puedo. Vaya, mira. Y ahora resulta que me fui para mi casa. Yo dije, cuando venga regreso voy a pasar comprando las cositas. Y las tiendas estaban cerradas. Entonces vine y yo dije, ¿ahora qué hago? Me fui para la bodega y agarré lo que encontré. Ah, de la bodega lo saqué. Todas esas cosas son de la bodega. O sea, No te creo, yo pensé que esos platos de tu casa los habías traído. No, y las cosas que comieron, que por esencia. No, Dayana. Mira, crack, pero ay, me duele la pata. No, Dayana, no estoy bromeando con eso yo. Sí, yo también. No me gusta. Sí, yo también. Madre, qué guay te gusta. Se va a revolcar. Revolcame, no te va a... En ese gran charco, mira. Mira, como que se conocen los mariquitos. Llegate de mí porque ahorita... Va, entonces así pues, chicas, de premio les toca una cucharada a cada uno. A ver la boquita, vaya boquita. Ya me tomé una yo para pasar una segunda. No te puedo ganar. Va, entonces, fíjate que este juego de así, de adivinar los olores y todo, es bastante... Te voy a decir, para los que somos malos del estómago, o sea, eso se refiere con que ella siempre me diarrea. Ella es bien débil del estómago. No, yo sí me considero una persona que, por ejemplo, sí me considero una persona que si como algo que no, o sea, que no noté en mi estómago, ya saben las consecuencias. Pero, o sea, hay personas que son fuertes del estómago, que pueden comer cualquier cosa revuelta, o cosas con mal olor, mal sabor y no les pasa nada, y que bueno por ellos, pero yo, mamita, con solo un revoltivo que me hubieran hecho, estuvieron muertas. Desmayada. Ay, sí, con una marea. Ya no pude levantar el suelo. Y les iba a poner un huevo así, pero después dije, mira, tengo esencia. Y me quedé yo, pongo la esencia, pongo el huevo. Mejor la esencia, la niña. Y quita el huevo. Ah, eso es mejor, si no como la aquí, no, aquí está el banco para Chicas Plus. No, en serio, que ese banquito que nos lo pusieron para nosotros, hay que disfrutarlo. Pues sí, hay que agradecer. Vengan a sentarse. Bella, no me acuerdo cuando subimos de un brinco y que la Estefany me paró toda la rodilla. Quiero ver, creo que tengo... ¿Para dónde vas, Mache? Mache, ¿por dónde vas, Mache? Bien te hubiera llevado. ¿Para dónde vas, Mache? Mache, ¿para dónde vas? No se puede ir tan olor. Vamos a ver. ¿Para dónde vas, Mache? ¿Para dónde vas? ¿A dónde? Mache, mira, no te dice nada. Mache. Mañana un día especial. Mañana es un día especial. Ya sabes, ahí estamos en contacto, Mache. Nada, Mache. Mañana es un día especial, ¿por qué? Sí, que sí. Mañana van. No, mañana será un día muy especial. Estamos suponiendo. Porque mañana es un día después de ahora. ¿Cómo están tus manos, Ángela? Bien. Ángela. En mis manos, sí. Chicas, por favor, no hablen de cosas que nosotros no saben. Pues sí. Ustedes sí saben. Yo lo sé que el día. Van a saber. ¡Ay! Van a saber. ¡Ay! Solo por el café vas a decir. Demasiado. Ay, no. Ay. Ay, sí. No me enfoque. Ay, no. Ay, bien. Ya me acuerdo. Hablando papel higiénico. Te dio higiénico. Y el café te hizo daño. Papel higiénico. Sí, el café. Bien, Estefany. ¿No pusiste? ¿Por qué? No había mostaza en la bodega. Y o sea, yo era lo que venía pensando. Dice, si me ponen mostaza, ¿qué voy a hacer yo? Pero es que no había la bodega. Y su lado así tan feo. No, la Estefany nos mandó un mensaje y nos puso, bichas, ahí vienen más despuesito que David me va a ayudar. ¿David te ayuda? Sí, David me va a ayudar, dijo Y así digo. Y nosotros bien, ¿no? Ay, descansen, querubines. Heidi. Y nosotros bien, enojadas, en la cama. Nosotros, no me quiero quedar. Lo que pasa es que me habían dicho que comprara las cosas, y yo me puse a pensar, si me llevo las cosas solo así, al momento de estar poniendo los platos y vasos, lo van a ver, obviamente. Entonces mejor dije, me voy adelante, arreglo todo, y David me trajo la mesa. Y me grabó ahí para mientras estaba arreglando las cosas. Y entonces, por eso, cuando ustedes vinieron, ya solo a destapar. Así tenía que ser. Aunque sea un tamalito, nos hubiera traído. Miren, Heidi, yo tengo recuerdos de Chicas Plus. Yes. A ustedes, no, hombre. Que cuando nos caímos ahí, tengo esa cicatriz. Te tiraste y te raspaste. Sí. Que nos tiramos. Aquí, mírame, esto. Uy, que fallándolo. Y estos puntitos son... Ay, tenés una allí. Son de cuando nos raspamos. Mira, una aquí también. Ajá. Este, mire, es la que les conté aquella vez de que la Roxana me había hecho con la uña. Oh, chiquita la uña. Y por aquí me llegaba, sí. Y lo demás. Y esta, no, esta es de la infancia. Esta es de la infancia. Donde la tía Lu me caí. Uno va, uno sí tiene cicatrices. Sí, son cicatrices de la vida. De la del alma no vamos a hablar, porque el alma está en el naranjo ahorita. Ella no nos quiere contar de sus cicatrices todavía. No, hombre, de las cicatrices del corazón, déjanos poder hablar porque hay muchas. Pero digamos, de las que uno tiene en el cuerpo, uno, mira, su infancia lo deja marcado. Yo soy viva de milagrito de Dios. Dios me quiere a mí. Sí. No, no, en serio. No, es que yo me he dado unas matadas. Pero yo no me he caído, yo me he escapado a matar. ¿Sabes lo que me encanta? La dedicación. Mira, en la mano tengo como 1000 cicatrices. De la cara quedé aquí. La cara quedé la desfigurada quedé. Es que estaba así. Andabas corriendo. No, me caí. Vaya, pues en otro video nos contás. Regresamos.